¿Cómo estáis, queridos magos, magas, futuros magos, futuras magas? ¿Cómo os encontráis? Muy bienvenidos a este nuevo programa en el cual hoy sábado vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a hacer una meditación para conectarnos. Vamos a ir en esta canalización con Merlín Meditación. Nos vamos a ir al bosque mágico. Allí viven las hadas, los elfos, todos los seres del bosque. Y en esta meditación especial que vamos a hacer, vamos a conectar con Merlín y otros seres del bosque que posiblemente te den un mensaje. Pero antes, permitirme por favor recordaros que en mi libro Los hechizos más poderosos de Merlín, en las últimas páginas podéis encontrar para imprimir este talismán y las instrucciones para activarlo. Este es el talismán de ultra protección del mago Merlín, tiene dos caras. Este está plastificado, que es lo que recomiendo en el libro, ¿de acuerdo? Recordad que podéis pedir el libro en Amazon. Entréis en Amazon, ponéis Alberto Lajas y raya el título del libro, Los hechizos más poderosos de Merlín. Y Amazon lo envía a todas partes del mundo en papel de buena calidad. Este libro tiene en concreto 245 páginas. Lo envía a todas las partes del mundo entre 7 y 10 días, más o menos, dependiendo del país. Bien, hoy, antes de hacer esta meditación final, quiero hacer hincapié en algo importante en la magia. En la magia se da mucha importancia a los rituales, a los elementos que se utilizan en los rituales, las velas, las plantas, otros elementos muchos que ponemos en el altar, incluso a los colgantes que lleva el mago, la ropa del mago, la varita mágica, los anillos y otros elementos. Y aunque estos elementos, como he dicho muchas veces, están bien porque forman parte de la magia ritual, cuando aparece la palabra ritual, magia ritual, implica que hay elementos que vamos a utilizar. Pero quiero hacer hincapié que la verdadera magia, si el mago no tuviera, imaginaros que está en un desierto, en un sitio perdido, en una isla, y no tuviera los elementos que utilizamos comúnmente, haría magia igual. ¿Y cómo haría magia? Con la meditación. Quiero dar mucha importancia hoy a la meditación, porque la meditación en el mago, en la magia, nos conecta con la energía de la magia, nos conecta con Merlín o con otros seres de otras dimensiones, otros seres de luz. Es decir, un mago que no sepa o que no medite habitualmente no podrá hacer una verdadera magia. Es decir, antes de ponerte delante del altar y poner todas las velas, los elementos y decir tus palabras mágicas, es importante, tanto antes, cuando hagas el ritual y después, estar en un momento de mucha meditación profunda. Aparte de los beneficios que tiene la meditación, porque meditar se ha comprobado científicamente que tiene beneficios grandísimos para el cerebro, ayudan a tener más concentración, más memoria, ayudan a que estemos más equilibrados mental, física, emocionalmente. La meditación tiene muchísimos beneficios, claro que sí, pero lo más importante en magia es que cuando meditamos equilibramos esa energía mágica y nos ayuda a centrar toda nuestra atención, todo nuestro foco hacia la acción que vamos a hacer. Es decir, no tendría sentido que un mago que esté alterado, que esté preocupado, que esté nervioso, que no haya dormido bien, que no esté bien, que se ponga delante de un altar a hacer un ritual. No es correcto, porque una de las máximas de los magos es eso que des en el ritual y en la vida, eso que des es lo que vas a acabar recibiendo multiplicado.
por 1000. Por tanto, si vas a hacer un ritual mágico estando mal, alterado, nervioso, deprimido, pues esa energía es la que vas a enviar a ese ritual y es la que te va a volver. Por tanto, no se puede hacer ningún ritual, ningún decreto, ningún acto mágico estando mal. Por eso es obligatorio y no recomendable, obligatorio, que todos los magos estén durante un periodo de 15, 30 minutos o una hora en un proceso de meditación profunda en silencio. Pueden hacerlo delante del altar. Yo lo suelo hacer delante del altar en calma profunda. Y cuando ya sientas esa paz grande, abres los ojos lentamente y con movimientos muy lentos con tus manos para que esa energía no se altere, es cuando despacito y muy tranquilos hacemos el ritual mágico. Los resultados de hacer un ritual mágico estando después de hacer una meditación son impresionantes. Se multiplica por 1 millón ese poder a hacerlos con una pequeña meditación rápido o nerviosos. Repito, jamás hagas un acto mágico, un ritual, cualquier cosa si estás mal. Por ello, cuando la gente está mal continuamente, estamos los magos para hacer rituales por ti. Lo natural, lo normal es que cada uno haga su ritual. Pero los magos somos conscientes de que hay gente que está muy mal y no es capaz de hacer su ritual. Entonces, para eso podemos también ayudaros. Es decir, si tienes algún problema tan grave que no puedes hacer un ritual, que no estás calmado, pues un mago de confianza puede hacer ese ritual en tu nombre, siempre y cuando por escrito, los magos, tenemos que pediros por escrito que nos autorizáis a hacer ese ritual en vuestro nombre para que no pierda ese efecto. En Reiki se hace igual. Antes de dar Reiki hay que pedir permiso a la persona si nos permite ayudarla en su proceso de sanación, porque los procesos de sanación son individuales. Nosotros solo somos ayudantes. Sobre todo la meditación en magia es muy importante con las lunas llenas. La influencia que tiene la luna en nuestro cerebro, en nuestra psique, está más que, ya no hay discusión, está más que demostrada. La influencia de la luna en el tercer ojo, que es el chakra de la clarividencia, de la telepatía, de lo esotérico, que es el chakra que nos conecta con el mundo que no se ve, con otras dimensiones. Y hacer meditación en luna llena, sobre todo activa este tercer chakra y es muy recomendable para los magos para activar su energía, digamos, psíquica. Pero también es importante meditar delante del sol. Digamos que es el yin y el yang. La energía femenina está en la luna y la energía masculina estaría en el sol. Meditar también delante del sol para cargarnos de su energía también es importante. Las dos energías son importantes. Digamos que la del sol para energizarnos, para darnos energía, para cuando estamos deprimidos, bajos, el sol nos va a dar energía y potencia. Pero cuando queremos desarrollar nuestra telepatía, nuestra clarividencia, nuestros dones psíquicos, es importante meditar cuando haya luna llena. Muy importante. Y también en los portales y en los eclipses. En los portales 111, 11 del 11, en los portales se crea una energía especial que no hay que despreciar. Y cuando hay eclipses lunares o solares, esa energía también especial, también es bueno meditar para captar esas energías que nos traen a veces mensajes o fuerzas para hacer cosas que igual en otros momentos no podríamos hacerlas. La meditación, como digo, es muy importante en magia porque prepara al mago, porque un mago tiene que estar calmado, tiene que estar focalizado. La meditación ayuda a que el mago esté en su día a día lleno de energía, porque hacer magia, igual que Reiki, también cansa y debilita. Por tanto, hacer meditación con la luna, con el sol, cargarse de energía mágica, como explico en mis libros, también es muy importante. El utilizar algún mantra y la meditación también es aconsejable. Si no sabes qué mantra utilizar, pues el mantra de los mantras, el OM. El mantra OM es el mantra original, el primer sonido que hubo en el universo. Y trabajar con la M es la letra que hace reverberar en todo nuestro organismo, mueve una energía impresionante.
cuando medita el mago y recita el mantra, y podría seguir más, hace que todas las energías negativas se equilibren, hace que todo lo que está dormido se despierte, activa todo nuestro ser físico, psíquico, mental y emocional. El mantra OM es de los más poderosos que hay, y aunque puedes utilizar otros mantras que tú sientas o que creas que debes utilizar, siempre además deberías utilizar el mantra OM. Para el mago el mantra OM es obligatorio porque le llena de energía, le equilibra, limpia todo lo malo, activa sus pensamientos, su sexto sentido, tercer ojo, limpia el aura, equilibra los siete chakras, si hay entes negativos los expulsa. Muy importante la meditación para el mago, porque un mago que no medite va a estar lleno de energías negativas. Es decir, si no meditamos, el día a día, el ruido, que le llamo yo, pues los problemas de trabajo, diarios, de familia, todos los problemas que nos puedan surgir, eso crea una energía negativa, un nerviosismo, nos altera y no podemos trabajar bien en magia. Por ello, un mago debe trabajar siempre en paz, calmado. Por ello, un mago de verdad, en cuanto lo veis, le veis siempre calmado. Deberíais verle calmado, sonriente. Habla muy despacio, suele pensar antes de hablar. Eso que me has preguntado tiene doble sentido, ¿no? O sea, un mago está lleno de paz. Un verdadero mago nunca os va a hacer sentir inferiores. Porque hay algunos que van de superiores, de maestros, con el ego muy alto, de gurús, ¿no? Un verdadero mago es un ser humilde. Sabe que es un mensajero de Dios, sabe que es una herramienta del universo y que no es más que su hermano, solo que está en un nivel espiritual más avanzado, pero eso no lo hace superior. Por ahí un mago siempre, un mago verdadero, os va a tratar con cariño, con humildad, con respeto, tratando de ver cómo ayudaros de la mejor manera. Nunca pensará egoístamente, ni os hará sentir mal, ni superior, ni no me molestes, quién eres tú para venir donde mí, ni cosas así. Gracias por vuestra atención, por estar aquí, y vamos a terminar, como he dicho al principio, de la mejor manera hoy sábado. Vamos a terminar con una meditación canalización con Merlín. ¿Cuál es la diferencia de meditación canalización? La palabra lo dice, que además de meditar vamos a conectar con la energía de Merlín, con el propio Merlín, canalizar con él. Vamos a ir al bosque y allí van a aparecer algunos seres que os van a llamar. Cuando os llamen os van a dar un mensaje a cada uno de vosotros. Sois vosotros los que tenéis que recibir ese mensaje. Yo no sé qué mensaje tiene cada uno de vosotros. Es posible que hasta el propio Merlín os dé un mensaje. O es posible que varios seres os den un mensaje. Si en la primera meditación, al escucharla, al hacerla ahora conmigo, no recibís un mensaje, dado que este programa, aunque se está emitiendo ahora en directo, luego queda pregrabado, se va a quedar en mi canal, podéis volver a escuchar esta meditación varias veces hasta que podáis recibir ese mensaje. Así que sin más dilación, pongo un poquito de música, ponemos musiquita, cerramos los ojos y respiramos profundamente. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos los pies, las piernas, los brazos, las manos, los hombros. Todo tu cuerpo está muy relajado. Te encuentras muy bien, te encuentras feliz. Nada te molesta ni te perturba. Ahora contaré hasta tres y caerás en un estado profundo de relajación. Uno, dos y
23. Pon tus manos en tus rodillas y siente liviano todo tu cuerpo. Nada te molesta, nada te perturba, estás en paz. Visualiza cómo ahora tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo y viaja rápidamente hacia un bosque mágico. Visualiza cómo ya estás viendo desde arriba ese bosque. Nunca has estado en ese bosque porque solo se puede entrar estando en estado espiritual. Bien, ya estás a la entrada del bosque. Vas entrando por un pasillo de árboles muy largo y entras a un descampado grandísimo, grandísimo. A la derecha ves al mago Merlín mirándote y sonriéndote. Lleva una lámpara en la mano izquierda, encendida, y lleva un cetro, un bastón, en la mano derecha. Observa bien a Merlín. Al lado de Merlín hay varias hadas, 7, 8, 9, 10 hadas, cada una de un color y cada una tiene una cualidad y cada una también un mensaje. Visualiza cada una de esas hadas. Al lado vemos varios gnomos, grandes, pequeños, con barba, con menos barba, con distintas cualidades y distintos mensajes. Fíjate en cada uno de esos gnomos. Al lado de ellos vemos también a varios elfos. Son muy parecidos a los gnomos, pero más grandes. También son varios y cada uno tiene una cualidad y un mensaje para ti. Y por último, a la izquierda de todo, hay varios animales mágicos. Hay un búho, fíjate en los ojos del búho, hay un unicornio, hay una libélula, hay mariposas. Ahora quiero que te concentres y que preguntes un problema que tú tengas, un problema que te está acuciando ahora. Dilo mirando a todos los seres y a Merlín, tu problema. Mi problema es... Y ahora di, ¿quién de vosotros me puede ayudar? Ahora estate en calma y trata de ver a dónde te lleva la vista. Si a Merlín o a cualquiera de los que he nombrado. Bien. Si ahora tu vista se ha ido a uno de los seres que he nombrado o al mismo Merlín, tienes que en silencio escuchar su mensaje. Yo ahora no hablaré para que puedas escuchar ese mensaje o consejo. Bien, ahora damos gracias a Merlín y a todos los seres por su energía, por su cariño, por darnos ese mensaje y esa ayuda para el problema que tenemos. Gracias. Nos despedimos de todos ellos con amor, ellos se despiden de nosotros también con amor y vamos saliendo por ese pasillo de árboles estrecho, salimos del bosque y volvemos a nuestra realidad, a nuestro cuerpo. Contaré tres y volverás a tu realidad y abrirás los ojos. 1, 2 y 3. Abrimos los ojos. Bueno, espero y deseo, confío, como he dicho antes, en que después de esta meditación, alguno de esos seres, o el mismo Merlín quizá, o varios, no se sabe, te puedan haber respondido a ese problema que tengas ahora y que te está acuciando. Como he dicho antes, si no recibes ese mensaje, a lo mejor esta noche, en un sueño, lo recibes. O a lo mejor tienes que hacer esta meditación más veces hasta que puedas recibir el mensaje. Me gustaría, por favor, que todos los que estéis viendo estos tutoriales mágicos, en esta nueva etapa que ha empezado hace una semana, que me digáis qué os parecen estos tutoriales cortos, estos consejos mágicos, y también deciros que a todos los que compréis mis tres libros, el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín
y magia con las hadas. Podréis hacerme consultas, dudas que os surjan de los libros, o bien en mi WhatsApp, más 34 67 673 14 63, o en mi email, albertolajas@gmail.com. Esto es algo que yo hago altruista, gratuito, así que si compras los tres libros y tienes dudas, no hay ningún problema de que me puedas hacer esas preguntas y en la medida que yo pueda, porque recibo muchos mensajes, te responderé. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha Bendiciones. gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida, si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.